Las acciones de la cantante Madonna volvieron a ser noticia, pero esta vez por un curioso y polémico pedido al Papa Francisco. Afirma que fue excomulgada 3 veces y que quiere reunirse con el sumo pontífice. Así lo expresó a través de la red social Twitter, asegurando que es una buena católica. El post compartido por la cantante Madonna dice: "Hola, Francisco, soy una buena católica, lo juro. Quiero decir que no juro. Han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada 3 veces. No parece justo, sinceramente, Madonna". Si la intención de Madonna de recomponer su relación con la iglesia es sincera, solo Dios lo sabe. Los católicos siempre estamos invitados a interpretar de manera benévola las declaraciones del prójimo. En esta línea, algunos sacerdotes respondieron a la cantante a través de sus comentarios y dejaron un verdadero testimonio de amor cristiano. El sacerdote Matthew Schindler Elsie respondió a Madonna: "No sé si el mismo Papa podría reunirse contigo, pero puedo buscarte un sacerdote cerca donde estás para que te ayude. Solo envíame un mensaje privado si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta". En la misma línea, otro sacerdote, el padre Jorge Enrique Mujica, comentó: "Madonna, si tu corazón necesita paz, Dios ya ha puesto en él el primer paso para recuperarla. Nunca es demasiado tarde para volver a Jesús, que te ama. Eres una hija por el bautismo en la fe católica. Rezo por ti". En diversas oportunidades, tanto en videoclips como en recitales, Madonna incurrió en diversas ofensas a la fe católica. Las más resonantes fueron las expresadas en el videoclip de un tema Like a Prayer, o en el año 2016 en un recital cuando cantó desde una cruz con una corona de espinas. Madonna, Madonna Lucie Ciccone, es su nombre completo, recibió el bautismo en la Iglesia Católica, pero fue en efecto excomulgada por estas acciones. El derecho canónico establece que existen 2 tipos de excomunión. La primera es ferendae sententiae, es aquella que una autoridad de la iglesia, generalmente un obispo, impone a una persona. No existe evidencia que exista este tipo de excomunión impuesta de forma expresa a Madonna. La otra es la excomunión late sententiae, que es una excomunión automática cuando un católico toma parte en ciertas acciones que se consideren tan gravemente inmorales. Según el derecho canónico, los delitos que se penan con este tipo de excomunión son apostasía, herejía o cisma, profanación de las sagradas especies, agresión física del romano pontífice, absolución del cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento, consagración episcopal sin mandato pontificio, tanto el consagrante como el consagrado, violación directa del sigilio sacramental y aborto. Si bien las acciones de Madonna, como las descriptas, fueron gravemente ofensivas a la fe católica, por el tenor de las mismas no pueden ser incluidas en una excomunión late sententiae. Sin embargo, si su pedido es sincero, es una ocasión para mostrar arrepentimiento y reconciliarse con la iglesia. Oremos por ella y pidamos que sea de corazón esta reconciliación con la Iglesia Católica. Oremos por su conversión. Yo os aseguro, de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. San Lucas capítulo 15. Alabado sea Jesucristo.